Brian, how are you today? Fine, teacher, and you? How are you? I'm very good, thanks for asking. Hi, Brian. Okay, so I think we can start now. Vamos a iniciar entonces nosotros. Because no one else has been connected, so I am going to send to you the attendance right now. Give me 1 second. Oh, your telephone is dead. Oh, that's too bad, because for today we need to do a speaking activity. So yes, basically vamos a trabajar es pura speaking. So in that case, Daniela, you are going to be the only one who's going to do it. Sorry, can you repeat me, please? That today we're going to work on speaking activity, yes? Se le está diciendo a Brian que él dice que pues no puede porque su celular se murió, entonces le decía que das tu sad, porque hoy es prácticamente es speaking, ¿sí? El último ejercicio que vamos a hacer hoy es speaking. So, we're going to try, vamos a empezar a intentar hacer algunas otras actividades, ¿sí? En caso tal, pues, que Brian no puedas participar porque, pues, de estar con Daniela sola, pues, no es la idea, ¿sí? La idea es que todos participemos y, pues, teniendo en cuenta que no se ha conectado nadie más, entonces vamos a ver si lo podemos dejar para el lunes, ¿ok? Trataremos entonces de hacer otras actividades. So, I am going to share with you my screen. Recuerden que estamos viendo entonces, ya hemos visto vocabulario about food, drinks, desserts. We saw the expressions at the restaurant, right? Expressions to order food, to order food. Expresiones entonces para ordenar en un restaurante. Y también, pues, para saber lo que nos dicen en un restaurante, ¿cierto? Vemos como expresiones por parte del customer, que son los clientes, y por parte del waiter o waitress, ¿sí? De los meseros. So, for today, we're going to start with a listening activity. Vamos a empezar entonces con una actividad de listening. Y vamos a trabajar también con este documento que dice service at the restaurant. Va a ser básicamente con el documento que vamos a seguir trabajando y vamos a finalizar con él, porque aún nos quedan algunas actividades pendientes, ¿ok? Going to do, concepto que dice, at the restaurant expressions, en la última página, entonces ya les explico qué vamos a hacer. Entonces, mientras carga. Vale, voy a interrumpir un momentico esto. Listo. Listo. So, this is the listening practice. See, 1 second, while it is loading perfect. We are going to watch a video. Vamos a ver entonces un video, ¿sí? About a conversation in a restaurant. Yes, we are going to see two men. Vamos a ver entonces dos hombres. El primer hombre, actually, I'm going to write the name. Voy a escribir los nombres. One man is called Bob, I think. Bob, and the other man is called Al. Yes? Like that. Al. So, the question is, what did the men order for breakfast? ¿Sí? ¿Qué ordenaron los hombres para desayunar? So we are going to, okay, give me 1 second. So we are going to watch the video.
And we are going to answer the question. Vamos entonces a escuchar el video, vamos a verlo, sí, a escucharlo y a identificar qué fue lo que ordenó Bob para desayunar y qué fue lo que ordenó Ann, ¿sí? Esa es una cosa. También voy a escribir acá como lo otro, ¿sí? To identify, expressions studied in class. Vamos a identificar también expresiones que escuchemos en el video que ya hemos estudiado en clase, ¿sí? Ya sea por parte de los muchachos, que son los clientes, o por parte de la mesera, ¿ok? Todas las expresiones que puedan tomar nota, ¿sí? We are going to watch the video twice. Vamos a ver el video dos veces, ¿listo? Para que entonces escriban la información, la pregunta, qué fue lo que ordenaron los muchachos para desayunar, y para que entonces también pongan atención a las expresiones, ¿sí? La idea es que escriban todas las que puedan, ¿ok? It's clear what you have to do. ¿Es claro entonces lo que tenemos que hacer? Yes, teacher, it's clear for me. Okay, perfect. Yes, okay. Sandra, you just joined to the meeting, pero si de pronto alcanzas a escuchar lo que debemos hacer. Good evening. Yes, I can hear. Okay, perfect. Okay, ladies, give me one second, please. Okay, perfect. Sorry, I was answering something important, but yeah, I'm back. Bueno, vamos entonces a ver el video, recordemos. Son dos veces que lo vamos a ver, so pay attention to that. Aquí lo tengo. ¿Me confirman si lo puedo? Creo que ya me va a dar. Listo, ya se los comparto.
La asistencia ya te la reenvío, Sandra. Ya pueden ver el video, chicos. Yes, teacher, ya se ve la pantalla. Yes, ya se ve la pantalla, está por ahí. Perfecto. Y bueno, voy a ponerle y me confirman si escuchan, ¿sí? Solamente es de prueba. Bien, nos escucha entrecortado. Yes, teacher. Entrecortado. No, entonces, espérense, les voy a presentar desde el computador como tal. Cerrar aquí. A ver si me va mejor así. Ahí pueden escuchar algo. Yes, teacher. ¿Y se escuchó entrecortado? Fue solo un pedacito, se escuchó bien. A ver. Ordering food. Unit 5. Ordering food. ¿Sí se escuchó bien? Perfecto. Entonces se los voy a presentar así. Ok, one second, ya les voy a presentar la pantalla. Ok, me confirman cuando puedan ver por la pantalla. Can you see now? Yes, teacher, I can see screen. You. Okay. No, let's pay attention to the video. Here is your coffee, Al. Thank you. And here's your water. Thank you. You guys ready to order? What do you like to have for breakfast? I usually like to have an omelet. That sounds good. I'll have a cheese omelet. Okay, one omelet. Do you have pancakes? Yes, how many would you like? Three, please. And bacon. Three pancakes and bacon. Would you like toast? Toast? Toast sounds good. Yes, three pieces of toast. Would you like anything else? Do you have any fresh fruit? Yes, today we have fruit salad. Okay, fruit salad, and that's all. Fruit salad. How about you, Bob? What would you like to eat? I would like hamburger and ice cream. Excuse me? I would like hamburger and ice cream, please. A hamburger and ice cream for breakfast? Are you crazy? No, I'm hungry. Okay, one hamburger. What kind of ice cream do you want? What kind of ice cream do you have? Let's see, we have chocolate, vanilla, and strawberry. Vanilla, please.
Vanilla. Okay. Okay. We are going to watch it again. Sí, vamos a verlo entonces otra vez. Teacher, sorry. Teacher. Yes. Tell me. Question. Who is Bob? Mm-hmm. Oh yes, Bob. I think Al is the first one, right? Al es el primer hombre. Y Bob es el segundo. Creo que confundí los nombres. Yes? Ah, okay. No. Let me confirm the name. Confirm. Yes, okay. Okay. Let me confirm. Here is your coffee, Al. Yes, Al. The first one is Al, ¿sí? El hombre que está ahí sentado en la izquierda es Al, y aquí el de la derecha es Bob, ¿ok? Ok, thank you. Okay, you're very welcome. Thank you. And here's your water. Thank you. You guys ready to order? What do you like to have for breakfast? I usually like to have an omelet. That sounds good. I'll have a cheese omelet. Okay, one omelet. Do you have pancakes? Yes, how many would you like? Three, please. And bacon. Three pancakes and bacon. Would you like toast? Toast? Toast sounds good. Yes, three pieces of toast. Would you like anything else? Do you have any fresh fruit? Yes, today we have fruit salad. Okay, fruit salad, and that's all. Fruit salad. How about you, Bob? What would you like to eat? I would like hamburger and ice cream. Excuse me? I would like hamburger and ice cream, please. A hamburger and ice cream for breakfast? Are you crazy? No, I'm hungry. Okay, one hamburger. What kind of ice cream do you want? What kind of ice cream do you have? Let's see, we have chocolate, vanilla, and strawberry. Vanilla, please. Vanilla, okay. Okay, perfect. So, we are going to answer the questions, yes? Bueno, acá tengo el documento. Yo les comparto la pantalla. Hello, teacher. I can't fix the microphone. Oh, excellent. Sí. I'm really glad to hear that. Sí, con un 15% de porcentaje, ¿cómo se dice? Puede decir 15% de batería. No worries. We're going to, creo que de pronto no, probablemente no alcancemos. Y si no, entonces te dejamos a ti para el lunes. ¿Sí? Y trabajamos con Daniel y con Sandra, que sí pueden hablar. Así que no worries, no te preocupes. Okay. Bueno. So, guys, tell me. What did the first man order for breakfast? Sí, que se llamaba Al. What did Al order for breakfast? He ordered for breakfast hamburger and ice cream. The man too, yes. Al or Bob? Is it Al is number one. This is Al or Bob. Yes. Al. That's my Bob. Number one. Al ordered toast, fruit salads, bacon. Yes. What else?
Three pancakes. Toast for celebration. Excellent. Three pancakes. Yes. And do you remember how many pieces of toast he ordered? Do you remember? Two of toast, yes. There were three. Three pieces of toast. Okay. Yes. And he also ordered an omelet. ¿Sí? Una tortilla. También lo ordenó. Very good. What about Bob? What did Bob order? Bob ordered hamburger and ice cream. Muy bien, a hamburger and ice cream. And ice cream. Do you remember the flavor of the ice cream? El sabor del helado. Do you listen to that? No. Tell me. Chocolate. No, he escogido otro. Chocolate. Berry? What's the flavor? No, I don't know. No, it was a vanilla. Vanilla ice cream. Mm-hmm. Yes. Vanilla ice cream was the flavor. Very good, guys. Excellent job. Okay, so now what about the expressions? What expressions do you listen in the video? The waiter said, asked him, what do you like for breakfast? Yes, what do you like for breakfast? ¿Cierto? Que es la contracción de what would you like. He said, what do you like for breakfast? Muy bien. What else? ¿Qué más expresiones escucharon? Are you crazy? Yes, are you crazy? Oh, good. But that is a common expression, right? She said that because I think was Bob ordered a hamburger and vanilla ice cream for breakfast, and that is not normal, right? So yeah, for that reason, she said he was crazy. But did you listen any expression related to the restaurant expressions? What else? Or not. Yes. ¿Qué más? Creo que es what else. Creo que dijo la señora. What else? Maybe. Okay, we're going to... vamos a verlo de nuevo, ya con subtítulos, sí, en algunas partes donde se usan expresiones, yes. Y donde también vamos a encontrar entonces el vocabulario de la comida. Para entonces confirmar la respuesta. So, one second. Okay. What do you like to have for breakfast? Okay, so in this one we have this first expression. What do you like to have for breakfast? ¿Qué te gusta tener para desayunar? ¿Sí? ¿Qué te gusta comer para desayunar? I usually like to have an omelet. That sounds good. I'll have a cheese omelet. So in this one, we have this expression. It says, I'll have a cheese omelet. Remember that expression, I'll have, I'd like, son expresiones que usamos siempre cuando queremos ordenar comida, right? So in this case, the man is using it. Do you have pancakes? Yes, how many would you like? How about you, Bob? What would you like to eat? And in this part, we have the common expression of how to ask to a customer what they want to eat, right? La expresión que usamos para preguntarle a alguien qué quiere comer, en este caso, what would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? Que es una expresión muy formal, right? What would you like to eat? What kind of ice cream do you want?
And that's it. Very good job. Okay. So now we're going to continue. Y les comparto la pantalla. Teacher, I have a question. Yes. En la expresión que tú nos decías, I have, es como yo quiero o yo tengo. Es como yo quisiera, sí, solamente que digamos no se puede traducir como literal. Sí, al español es como yo tendré, ¿cierto? Si lo traducimos literal, pero para ellos es como yo quiero, como dicen acá en español, yo quiero ordenar esto, ¿sí? Uh-huh. Solamente se utilizaría para ordenar. I'll have. Y sí, I'll have or I'd like. Cuando nos referimos a cualquier alimento, sí, podemos usar esas. Yo quiero ordenar esto, yo tendré esto para comer, sí, o yo quiero comer esto. Esas son las expresiones que usamos. I'll have y I'd like. Okay. Thank you. You're very welcome. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? En estos minutos entonces que tenemos. Vamos a hacer un speaking. Today, Sandra, Daniela, you are going to be the ones. Ustedes van a hacer el speaking de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que Brian tiene como algunos problemas técnicos. Y pues esperamos que el lunes se conecte Sergio para que pueda hacer el speaking con Brian, ¿right? Porque necesitamos que sean parejas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a simular una conversation at the restaurant, ¿yes? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Este es un diálogo, ¿sí? Como un pre-task. Entonces, para contextualizarlo, nosotros ya vimos también unos ejemplos de diálogo, ¿cierto? Acá tenemos otro de ejemplo. Vamos a leer esta conversación y después les voy a dejar entonces que analicemos este menú. Vamos a trabajar con base a este menú, ¿sí? Una persona va a ser entonces la waitress, ¿cierto? La mesera, la otra persona la customer. Van a usar entonces las expresiones que hemos visto en clase. La comida está acá ya el vocabulario, ¿sí? Entonces, no necesitan vocabulario de comida ni precios. Simplemente es que ustedes entonces sepan ya las expresiones que van a usar para pedir comida, para atender a alguien, para pedir un momento, para pedir el menú, preguntar precios, preguntar con qué viene cada cosa, ¿right? Vamos a ver primero el diálogo como para tener una guía y después entonces les doy tiempo para que analicemos el menú y hagamos el speaking. So, Sandra, you are going to be the waiter and Daniela, you are going to be Kitty, who is the customer. So please start with this conversation. Hello, can I help you? Yes, I'd like to have lunch. Would you like to have started? Yes, I'd like to have a bowl of fish and soup, please. And what would you like to have for the main course? I'd like to have cheeseburger. Would you like anything to drink? Yes, I'd like to have a glass of coffee. Coke. Can I bring you anything? Yes. Can I bring you anything else? No, thank you. But I'd like to have the bill, please. Certainly. What is the meaning? Como seguro, sí, como por supuesto. Como seguro. $34, right? Here you are. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Thank you. Same to you.
Very good. So in this case, we have a short, but let's say, give me 1 second. A short, but complete conversation. Corta. Entonces, lo que está en negrita son las expresiones que usamos. Can I help you? ¿Puedo ayudarte? I like to. Me gustaría, ¿cierto? Me gustaría almorzar. Would you like? Es pregunta para preguntar por parte del mesero qué es lo que quiere una persona. I'd like to, que es la que usamos para decir qué es lo que queremos ordenar. De nuevo, would you like? I like to. Would you like? I like to. Como pueden ver, son las más comunes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando nos piden el bill. No, thank you, but I like to have the bill, please. Me gustaría recibir la factura. El waiter responde, certainly, sí, como por supuesto. Ya le da el precio, that's $34, y ya la cliente te da las gracias y se despide, ¿cierto? Here you are, que es como aquí tienes, ¿sí? Entonces aquí tienes el pago. Thank you very much, right? That's it. Bueno. So, we have this menu in this part, ¿sí? Como pueden ver, tenemos, it's like very complete. It has the starters, que son las entradas. Es un menú como muy completo. Sí, este es un menú ya auténtico de un restaurante. The starters, we have the main course, los platos fuertes. Tenemos the cold drinks, ¿cierto? Las bebidas frías en este caso. And finally, the desserts, los postres, right? So, we are going to read the menu. And then, ladies, we are going to prepare the conversation, okay? So let's read the menu. Maybe, Brian, do you want to read? Can you read? Yes, no? We are going to read only the food. Sí, solamente la comida. No vamos a leer los precios. Okay? So, Sandra, please start with the starters. What starters does this restaurant offer? Starters, soup, chicken soup, soup, chicken soup, $11.50. Oh, the price, we don't need to read the price, only the food. Only food. Mushroom soup. Vegetable soup. Bread and salad. Salad, yes. Salad. Garlic bread. Smoked salmon salt. Shrimp and fresh fruit salad. Sesame chicken salad. Sesame chicken salad. Excellent. Daniela, please read the main courses. And main courses. Sandwich. Ham and cheese sandwich. Tuna and egg salads, sandwiches. Sandwiches, yes, correct. Sandwiches. Pizza, beef, mushrooms, and onion pizza, chicken and pork pizza, vegetarian pizza, ham, cheese, and pineapple pizza. Pineapple pizza. Burger, cheeseburger, beef burger, pasta, lasagna, shrimp and mushroom spaghetti, super seafood spaghetti, chicken spaghetti, and salmon spaghetti. Very good. And we're going to read next the cold drinks. Please, Sandra, what are the cold drinks that this restaurant has? Apple juice, lemon tea, mineral water, soft drink,
Coke. 7-Up. Coke. Mm-hmm. Coke, yes. 7-Up. Fanta. Yes. Yeah. Muy bien. Coke. And finally, Daniela, the desserts. Red bean sundae. Sundae. Vanilla chocolate ice cream. Mm-hmm. Banana pancake. And banana pancake. Very good. Excellent pronunciation, ladies. Good. So, do you think, do you need time? How do you want to do this? ¿Creen que pueden crear la conversación así de manera espontánea? Yes. Donde una le sigue la corriente a la otra. Viendo el menú, sí. Creo que sí. ¿Sí? ¿Viendo el menú, sí? Yes, I think. Yes. Okay, no worries, ¿sí? Básicamente una se adapta a la otra, ¿cierto? Depende de lo que una diga, la otra responde y así. Pueden tener, recuerden tener ahí en la mano las expresiones del restaurante, ¿sí? Try to be like a natural conversation, ¿sí? Tómense su tiempo, no se presionen. Pueden buscar las palabras, ¿sí? Leer las expresiones mientras obviamente nos adaptamos a ellas. Y obviamente comprender, ¿cierto? O estar atenta a lo que la compañera dice. ¿Sí? Si la compañera me pregunta por el precio de algo, no es que por mi afán yo no se le vaya a responder por el total bill, right? Sino como tratar de seguir la conversación. So, who wants to be the waitress and who wants to be the customer? ¿Quién quiere ser la mesera y quién quiere ser la cliente? I am the waiter. Okay, you want to be the waitress, right? Okay, Sandra, you are going to be the customer, okay? Yes, okay. Okay. Well, cuando quieran. Yo voy tomando, espera un momentico, yo saco algo para ti, tomando nota de su presentación. Para después darles la retroalimentación. Listo, cuando quieran. Okay. Hello, can I? Yes, I like breakfast. Okay. What do you like for breakfast? Taking into account this, teniendo en cuenta este menú, do you think it's possible to have breakfast? Maybe better lunch. De pronto sería mejor un almuerzo. I don't know. I don't see. Teacher, I can see the menu. Yes, yeah. It's bar. ¿Cómo se dice borroso? Really? Really? Borroso. It's moment. Es blur. Ay, ¿qué pasó? Bueno, yo les voy a compartir blur. La pantalla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya pueden verlo mejor? Yes, teacher. Yes. Okay, I like the lunch. Yeah, okay. I would like the main course. The main course? Okay. The main course. Big and not hard any bits. Excuse me, I don't hear. I would like what main course? A beef with mushroom and onion pizza. Mushroom.
Would you like to? Would you like anything to drink? Yes, I like drink lemon tea. Okay, can I bring you anything else? Yes, I would like dessert. Okay, what would you like to dessert? I would like ice cream, but flavors, animals? Have you any flavors? Yes, I have oh my God. What did you like? In the menu only see vanilla and chocolate. Okay. I have vanilla and chocolate ice cream. Yes, do you have any flavors? Yes, I have strawberry and banana flavors. Ice cream. I would like a strawberry. Okay. Can I bring you anything else? No more. Thank you. Okay. Thank you too. Have a nice day. What about the food? Ahí termina todo. Cuando le traes la comida, cuando pagas la factura. What about that? Ya veo que no quería nada más. Pues mi comida. Okay. Yes. Let's suppose that Sandra has already eaten. Sí, supongamos que Sandra ya comió. So, ¿cómo continuaríamos entonces ahí? Ahí me pregunto. Can I bring you anything else? No more. Thank you. I would like the bill. Okay. That. Give me a moment, please. Okay, that is $15. Thank you. I pay the bill in tarjeta de crédito, ¿cómo es? Credit card. Credit card. No, Mr. No, what? No, only cash. I wash the dishes. Okay, it's great. I need. Good strategy. Okay. Have a nice day. I can show you the kitchen. Okay, teacher. Excellent. Totally a surprise. Yeah, I'm very surprised because I have like worked this topic with other students. Yes, not only in this institute, but in at schools, in other institutes, and this is like the best presentation I have had so far. So congratulations, very very good, excellent pronunciation, excellent fluency, excellent expressions. Like the how do you say that? It was very natural, ¿sí? No se escuchó como súper, por eso me gusta que sea así como speaking sin preparar. Se escuchó muy natural, no se escuchó que estuvieran recitando, colocaron entonación donde debían colocar, la pronunciación está muy bien, se escucharon muy fluidas, usaron vocabulario, o sea usaron vocabulario que ustedes ya tenían, ni siquiera vocabulario que hemos visto, sino
vocabulario previo, lo que está muy bien. Buena sintaxis, o sea, buen orden de las palabras, buena conjugación de los verbos. What else? Siguieron la estructura de la conversación, ¿sí? Empezaron con un saludo, hubo obviamente el desenlace, obviamente pues el final que estuvo súper inesperado, ¿cierto? Pero muy bien, excelente. Cositas solamente, pero son cositas básicas. La expresión, cuando decimos, what would you like for dessert, ¿sí? No to dessert, sino for dessert. ¿Qué te gustaría de postre? Yes, for dessert. La pronunciación del sabor vainilla es vanilla, yes, vanilla. Y el del sabor de chocolate es chocolate, yes, chocolate. Se los voy a escribir en el chat. Because it's a little bit confusing. It's like chocolate, como así. Chocolate, yes, chocolate. And what else? No more. You did an excellent job, ladies. Very, very good. I'm very proud. Me siento muy orgullosa. Very good. Muchas gracias. Thanks to you. Brian, I hope you have paid attention. Espero que has prestado atención a tus compañeras porque el lunes te toca a ti. Y espero una perfecta porque vas a tener todo el fin de semana para prepararte. ¿Ok? So, ladies and gentlemen, we are going to finish for today as homework. Actually, we have a homework. Yo tengo una tarea por aquí. Pero la verdad, la tarea ya prácticamente la hicimos a manera de speaking. Y es lo que acabamos de hacer. Por aquí en la última página dice, después de listening, homework. Create a dialogue at the restaurant using the expressions study in class. Yes. Entonces, ustedes van a hacer los solitos como un script, ¿sí? Una conversación sencilla, no tiene que ser muy extensa, de una conversación en un restaurante. Ustedes verán cuántos personajes quieren incluir, si dos personas y un mesero, si dos meseros y, no sé, una persona, as you want. Y esa tarea más bien me la mandan, ¿sí? Me la envían a mí al WhatsApp, la pueden tener, no sé, antes de lunes, antes de clase. Si no la vamos a compartir en clase, sino que me la mandan a mí, yo la reviso y ya les doy la retroalimentación como más personal, ¿listo? Como para no quedar más en este tema, sino ya seguir. Es como de práctica, ¿sí? Para que repasen de nuevo las expresiones, se familiaricen más con ellas, sepan entonces como el orden de cómo va como una conversación más o menos en un restaurante. Me mandan a mí la tarea, yo la reviso y si debo hacer comentarios o correcciones, yo se los digo. ¿Es clear? Yes, teacher, is clear. Yes. Yes, no. Okay, perfect. So, estudiar, si recuerden, este tema es muy importante porque tiene que ver como con una, como con una. En inglés, como un, es bueno el contexto. Pedir en restaurantes como algo en el right, lo mismo que pedir direcciones. Temas que nos ayudan también mucho en la parte comunicativa. So, espero olvide que tengan siempre ahí el material, lo estudien, sigan practicando. And that will be all. See you on Monday. Have an excellent weekend. And again, congratulations for the job. Very good job. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Goodbye, guys. You're very welcome. Bye. Bye. Bye.